En La Romana, uno de los tres arrestados en el alegado caso de secuestro a una persona en esta ciudad falleció en el hospital Aristides Fiallo Cabral debido a negligencia médica, según denunciaron familiares del mismo. Se trata de Alex Rodríguez de Sena, alias Brian, quien resultó con heridas múltiples en el estómago y tórax por disparos de arma de fuego. Al este, junto a otros tres, enfrentaron a miembros de la Policía Nacional en un caso de supuesto rapto acontecido la mañana del pasado viernes, originado en el sector de Quisqueya, donde un cuarto individuo logró escapar. Acabamos de realizar el levantamiento de cadáver del nombrado Alex Rodríguez de Sena, 34 años de edad, quien falleció lamentablemente por múltiples heridas de arma de fuego. ¿Es de los que están mencionados en un caso que se está investigando, un tiroteo que hubo el día de ayer, donde intentaron secuestrar a una persona y está bajo investigación? Repítanos el nombre del fallecido. Alex Rodríguez Cesena. Muchas gracias por lo sucedido. Recibimos la llamada de la Policía Nacional, donde nos hablan de un tiroteo como el día de ayer. Una de las personas del levantamiento que hicimos es de Alex Rodríguez de Cena, de 34 años de edad. En el día de ayer fue llevado a quirófano, donde recibió heridas múltiples por arma de fuego tóraco abdominal. Entonces, en el día de ayer se le realizó una laparotomía operatoria, donde hubo lesiones de algunos órganos, y en el día de hoy el paciente falleció eso de las 4:40 de la tarde. En ese orden, los parientes del fallecido reaccionaron airados, alegando que tanto enfermeras como los médicos que asistieron al ingresado mostraron negligencia ante el estado de salud que presentaba el ahora fallecido. ¿Cuál fue la situación, hermano? La situación, ¿cuál fue, Dani? Bueno, hermano, la enfermera del día, supuestamente que estaba con ella acá, con mi hermano, supuestamente, ella... Le digo, mi hermano le está bajando la plaqueta demasiado. Le está bajando la plaqueta. Ese animal, lo primero que me dice. Él está bien. Él está bien. Un muchacho bajándole. El 99 tenía la plaqueta arriba. Está presentando, pero no me está presentando últimamente. La última vez que entro, estaba en 80. Duré como media hora con él, liriando a ver si se acuesta. Tranquilo. Ok. Lo otro es... La llamo a ella y le digo, ten 60, me está bajando demasiado. Llame a los doctores para que vengan o ven. Eso es normal, eso está bien, dice ella. Esa animal, la que tienen allá atrás, yo no sé el nombre de ella, tienen que ir allá a grabar a ella para que se den cuenta. Porque esa animal, a ella le pagaron para que maten al hermano mío, parece. ¿El nombre suyo cuál es? Mi nombre es Sebastián. ¿Sebastián qué? Rodríguez. A ella le pagaron para eso, porque ella me decía que mi hermano estaba bien. Y una gente... Con un 99% de vida, como estaba mi hermano. No puede bajar 50. No puede bajar. Le digo todavía está en 55. Le digo, está en 55. Yo me desesperé. Yo salí a decirle a los doctores. Supuestamente desde que yo salgo, hay un policía ahí. Y supuestamente desde que salgo, se puso malo. Eran el oxígeno. Cuando le digo al primo mío que entro, porque fue pagado. Eso lo mandaron a matar. Eso lo mandaron a matar, mi hermano. Fue mandado a pagar o mandado a matar. No fue de que. Eso doctor, aquí muchísimos se vendieron. ¿Mandado a pagar por quién? Eso fue mandado a pagar. Eso no es. Ustedes saben más que nadie. Fue mandado a pagar. ¿Me entiendes? Esa misma se durmió y nosotros veníamos aquí y le explicaban y le decían a ellos: el hermano mío está mal. Él decía que no podía respirar. El oxígeno, dije que le da. ¿Cómo le va a dar el oxígeno a él? Si no está respirando. No está respirando. Mi hermano fue un hombre de verdad. Muy bien. Porque él lo hizo mal, estamos conscientes. Pero él podía pagarle la cárcel, no muerto. Tienen que grabar a ella y a los doctores algunos que estaban ahí, allá al fondo, que ella era culpable, porque ella fue que me dijo que estaba bien en 50. Él tenía 50 de vida y 50 no, ya lo sabe. Por disposición del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Instituto Regional de Patología Forense en San Pedro de Macorís para los fines de rigor según la ley. En un reporte de Adonis Quevedo, en cámara, Fernando González, redacción Marco Sánchez para Quevedo Informativo, tu fuente noticiosa por excelencia.